El fallecimiento de David Sassoli conmociona a la política comunitaria. Las banderas en Bruselas ondeaban a media asta por el fallecimiento del italiano y varios centenares de personas se concentraron frente a la puerta de la sede de la Eurocámara para guardar varios minutos de silencio. Toda la comunidad política recordaba este martes su talante afable y conciliador, así como sus esfuerzos por mantener la vida parlamentaria en marcha durante la pandemia y su atención a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y es que durante la etapa de los confinamientos más duros en Europa, su interés por las causas sociales y por apoyar a los más vulnerables se materializó en la decisión de abrir las puertas del Parlamento Europeo a personas sin hogar y mujeres en riesgo de sufrir violencia machista, así como de ordenar a las cocinas de la Eurocámara que prepararan 3.000 menús diarios para los sanitarios bruselenses. Este es el primer fallecimiento de un líder de una institución europea cuando aún estaba en el ejercicio de sus funciones, por lo que la vicepresidenta primera del Parlamento, Roberta Metsola, será quien asuma las tareas de la presidencia de manera interina hasta que se elija a un nuevo presidente la próxima semana.